cara de felicidad y de sueño. Nos vamos al paraíso, nos vamos a Formentera. Día de bicis y día de disfrute. Bueno, chicos, 9:30, ya en el barco. Mirad qué pedazo de día, ¿eh? Esto es Ibiza, Dalvila. Y pues nada, nos vamos a la Formentera. Lleno de ciclistas el barco, porque ha coincidido que hay una competición de bici de BTT, de bici de montaña. Una que hice hace 2 años, que la verdad es que me gustaría repetir, pero bueno, no se puede hacer todo, como ya dije ayer, en la maratón. Y las piernas no dan para tanto, las piernas son lo que son. Nueva equipación, probándola. Y así lo ponemos morenito ya. Chicos, os quería comentar una cosa. Hace 10 días ante la Ultra Barcelona estaba fino, ¿no? En 75 kilos. Desde cuando ha llegado mi pareja estoy en 81 kilos. Ahora entenderéis el porqué. Sí, sí, enseña, no las escondas. Ahora entendéis el porqué, ¿verdad? Bueno, chavales, ya me he caído al agua ya. Por la playita. Vamos que nos vamos. Uy. Vamos que nos vamos. Estamos siguiendo el circuito, más que nada pues por, no sé, por hacer un cacho, ¿sabes? Así que nada, siguiendo los tracks de Formentera. Así que vamos.
Buah, una barrita. Un gel. ¡Wow! ¡Estamos de suerte, tío! ¡Bue! ¡Vamos a full! Esto es esencia de Formentera, chaval. Mira qué guapo la torre allí, ¿eh? Hostia, qué duro es conducir con una mano y grabar, chaval. Mira qué pasada, ¿eh? Me hace 160 de esos. Chavales, toca picnic con una barrita Cliff. Qué hambre. Vaya pasada. Lo que ya no me acordaba lo que era hacer algún sprintaco por aquí. Madre mía, las manos, tío, y sin guantes. ¡Buah! Las tengo molías. Chicos, qué pasada. Bueno, tengo las manos reventadas por no llevar guantes. Mira, qué pasada. Carmen pasándolo mal en la subidita técnica. En el avituallamiento, nosotros a comer. Mira qué calita, es calor. Mira qué pasada de sitio.
chicos, después de meternos la comilona, media horita suave de nada, de relajación total. Mira la calita que tenemos aquí, ¿eh? Si es que somos ricos y no nos damos cuenta, somos ricos, ¿eh? Tranquilidad. Y ahora en media horita, cuando dijéramos, una horita de correr. Chicos, toca una horita de trote. Pasado una hora y media de cuando hemos comido y nada, mira qué rectas. Así que nada, una horita suave y ya por el lado. Bueno, se puede correr casi 40 minutos. Vamos a meter las patas en el mar porque muy crujido, tío. Muy crujido. Esto de comer es. Bueno, para que veáis que existe el paraíso y ya ves. No es muy caro venir aquí, así que ya animaros. Ya terminamos el día, ya son las 6 de la tarde casi, así que nada, comido paella, corrido, hemos hecho BTT, así que ahora ya a comernos un heladito y para el barco, que nos vamos para Ibiza. Ser ciclista. Mira. Pim pam. Mira. Vaya quemada, chavales. Pedazo de día. Las 7:30 de la tarde, a las 8 en casita, media horita de barco y a relajarnos. Y mañana empieza ya la semana. Vamos.